Una H, y como verán, tengo a un invitado también de lujo. O sea, yo me la he pasado con puros invitados de lujo, como la ven. Y me gusta presumir también. Y está con nosotros el maestro Antonio Aranda Correa, director del DIDI. Gracias. Okay. ¿Qué significa el DIDI? O sea, van a decir varios, ¿verdad? Pues una vez les voy a decir que es director de Innovación y Desarrollo Institucional y sale de la Secretaría de Administración y Finanzas. Entonces, ¿qué hace el DIDI? Muy bien, una de las cuestiones que trabajamos nosotros en la Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional es la mejora continua. Buscamos que todas las estructuras de gobierno pues adopten programas o metodologías de mejora que nos van a ayudar para que el servicio público pues obviamente sea de una calidad excelente. Okay. Tengo entendido que, de hecho, de cambiar un poco el perfil del servidor público a como era antes y cambiarlo a mejorar para la gente, ¿no? O sea, mejor el servicio, más accesible, no sé. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de un servidor público hoy en día? Buena pregunta, Telma. Pues gracias por el momento para esta entrevista. Yo creo que es trascendental entender que quien quiere ser servidor público, pues tiene que ser una persona con un alto nivel profesional y humano, porque realmente yo creo que la gente, la ciudadanía, ahora nos exige el doble de lo que antes era. O sea, realmente el servicio público es una vocación que nosotros tenemos que tener y tenemos que entender de esa manera. Y una de las cualidades fundamentales en el servicio público, que creo que engloba todas aquellas otras, es que seas congruente, ¿no? Y congruente implica que también seas honesto, que también seas una persona íntegra, que sea una persona que actúe, con principios, con valores, y obviamente que tenga ética en sus decisiones, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros hacemos pues es servir al público, y para que la gente se acerque a nosotros, para que la gente se acerque al gobierno, pues tenemos que transmitir esa imagen de un servidor público que está preocupado, que está cercano y que quiere, pues obviamente, servir y que trae esa vocación de servicio. De esa manera nos ha instruido el señor gobernador del estado, el licenciado Rolando Zapata Bello, de que veamos el servicio público realmente como una vocación para nosotros. Querer estar con la gente, querer estar cercanos a la gente. Y esas son la cualidad principal del perfil del servidor público. No sé, en verdad es muy necesario esto. Ahora, yo te conozco de hace tiempo, definitivamente de hace años, y te conocí exactamente en la iniciativa privada. Y muchas veces, ahora, por invitación del gobernador, entras aquí como director del DIDI. ¿Cuál ha sido la diferencia que has encontrado entre la iniciativa privada y estar en el servicio público? Muy buena pregunta. Sí, me han hecho esto varias veces y efectivamente, pues, yo prácticamente en 2013 me incorporo en el servicio público, y dos de las diferencias más relevantes que uno se puede encontrar ahí. Uno es que en el servicio público pues únicamente podemos hacer lo que la ley nos permite, mientras que tú sabes que en la iniciativa privada pues principalmente se busca y se preocupa las utilidades, la productividad, tanto de la gente como de los procesos que ahí están. Entonces sí, obviamente en el gobierno es un poquito difícil incursionar con estas metodologías de mejora, porque precisamente se encuentra uno con mucha resistencia al cambio, ¿no? Entonces una de las principales diferencias es esa, mientras que en la iniciativa privada pues obviamente todos están buscando un fin común, que son las utilidades, el beneficio de la empresa. A veces pasa que en el servicio público no toda la gente está comprometida, no toda la gente se preocupa por eso, y es una de las principales diferencias. Otra de las diferencias en sí es la gente, el tipo de gente que te encuentras, ¿no? Y la movilidad que ésta tiene. Mientras que en la iniciativa privada uno entrega resultados, pues sigue en el camino y sigue en su carrera. Pero si no está dando resultados, pues inmediatamente lo cortan o lo renuncian, y en el gobierno pues no se puede. ¿Por qué? Porque entra muchas veces el componente político, ¿no? Así es. Salvo que tú hagas o cometas un acto ya con mucho dolo, una situación muy grave, pues obviamente te da. Pero pues la parte política a veces no permite
mover, o la gente se siente de una manera cómoda en su zona de confort, lo cual no permite también que estas metodologías se den con mayor facilidad. Sin embargo, déjame decirte que lo estamos logrando y ya vamos por muy buen camino con todas las dependencias en el trabajo que hacemos día a día. Ok, ahora, ¿cómo podemos mejorar esta imagen de los servidores públicos? Que en verdad existe, ya está muy deteriorada. Bueno, bien lo dices, ¿no? Como comenté anteriormente, el servicio público debe ser una vocación, y como vocación, así como un sacerdote para su vocación se tiene que preparar, lo mismo pasa con el servidor público. Ya no podemos contar con servidores públicos improvisados, sino que los servidores públicos deben de tener un perfil profesional muy acorde al área donde se van a desempeñar, y esto implica mucha preparación. Además de traer ya un bagaje de atrás, de una preparación, no sé si con una licenciatura sea suficiente, una perfil maestría o incluso el perfil doctoral, pero por el otro lado también una formación muy humana con muchos valores, que también eso se puede aprender y capacitar, ¿no? También es importante entender que ahora se busca más en el servicio público. Eso es algo que ha sido similar ahora en la iniciativa privada. Buscas principalmente una persona con valores, y luego lo puedes formar, y luego tenemos programas en los cuales van a ser siendo formados, pero principalmente vamos a buscar el perfil de ese servidor público que tenga esos valores y que tenga esa ética profesional, y ya de ahí lo podemos ir moldeando con cursos y con diplomados. Ok. Ahora, la gente o la ciudadanía se queja a veces que los servicios que prestan no son buenos, o hay muchas quejas. ¿Conoces algún proyecto que se esté dando o se vaya a dar para que la ciudadanía reciba un mejor servicio? Sí, desde luego. Aquí viene una parte muy importante, y gracias por la oportunidad de comentar esto. El gobierno del estado, del licenciado Rolando Zapata Bello, encabeza un proyecto que es la mejora regulatoria, la política estatal de mejora regulatoria, en la cual va encaminada a que todos los trámites y servicios que se realizan que el ciudadano realiza ante las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, pues sean de alguna manera lo más ágiles, lo más transparentes, lo más rápidos, para que el ciudadano, obviamente, cuando se encuentre en una ventanilla de servicios, se encuentre en proceso de atención, pues estos procesos sean ágiles, rápidos, y el ciudadano tenga la menor molestia posible. Ok, eso es muy bueno. Ahora, yo, bueno, no sé, sino estuve presente realmente en lo que fue, pues, una toma, ¿no?, de cuando fuiste denominado secretario técnico de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y coordinador aparte regional de la zona sur-sureste del país ante el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Qué es lo que haces en este caso, en ese sentido? O sea, efectivamente, allá nos acompañaste, estuvo Telma con nosotros en la instalación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, del tema que les hablaba, y este órgano obviamente se ha creado para vigilar lo que anteriormente comentábamos, que todas las dependencias y entidades manejen procesos muy ágiles de servicio al usuario, ¿no?, al usuario de servicios públicos. Esta comisión va a ser la encargada de vigilar estos procesos, y me tocó la honrosa designación del gobernador de presidir, de estar en la comisión, de ser el secretario técnico de la comisión. Y por otra parte, también llevamos trabajos que vamos realizando nosotros con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es la COFEMER. Sí. La COFEMER es el órgano nacional, y también hemos trabajado mucho en este sentido, y también nos designaron coordinadores regionales de la zona sur-sureste, para que también en el sureste del país, en los 7 estados que conforman esta región, pues vayamos impulsando la mejora regulatoria, vayamos promoviendo este cambio cultural en el país, en el cual los trámites y servicios al ciudadano sean ágiles. Claro que falta un buen camino para que esto se consolide como tal, pero pues ya se dieron las bases, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues para que los municipios y las dependencias a todos los niveles de gobierno empiecen a implementar estos programas de mejora regulatoria. Y déjame decirte que por lo menos aquí en el estado, pues ya este año hubieron 144 iniciativas de proyectos para mejorar los servicios de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y pues este año, esta segunda parte del año, vamos por más también, entrar con municipios. Es un trabajo, la verdad, muy significativo, que nos llena mucho y nos da orgullo para seguir adelante, porque estamos
poniendo nuestro granito de arena para cambiar el país y cambiar esa percepción que tienen del burócrata, que él no sea un simple burócrata que va ahí a sentarse en su lugar, sino que sea una persona con vocación, con actitud, con ganas de realmente servir al ciudadano y que dar una buena cara, en todos los sentidos, dar una buena cara cuando uno atiende una ventanilla de servicio. Nosotros vamos a vigilar esa situación y vamos a promover también a nivel regional que en los demás estados se esté dando este mismo fenómeno. Exactamente. Ahora, a mí también me gusta pues conocer un poco más de nuestros invitados, ¿no? Y más la parte humana. Y a lo mejor, pues, yo como conozco aquí al licenciado maestro Antonio, pues sí puedo saber muchas cosas de él. Pero en este caso, ¿me podrías decir qué es lo que mueve a Antonio Aranda cuando está deprimido, cuando algo no sale bien, cuando hay problemas con los hijos o algo? Algo aparte, porque normalmente la gente te dice que mis hijos, que mi trabajo, que... Pero yo sé que hay siempre, el ser humano tiene algo que te mueve, muy aparte de lo que es tu círculo primario, ¿no? No sé tú, ¿qué es lo que te mueve para salir adelante ante tantas cosas que de pronto llegan a pasar? Otra interesante pregunta. Pero sí, efectivamente, en primera instancia mis hijos, ¿no? Esa es la primera intención, y hay un saludo para, aprovecho las cámaras para Marisol y Memo, que obviamente son mis guerreros y me acompañan en todos los proyectos que nosotros estamos haciendo y emprendiendo. Eso es definitivamente sí. Pero para salir un poquito de esa respuesta, pues, ¿qué te diría? Otra cosa que me impulsa es el ayudar, el poder realmente servir a las personas, a los amigos, a la gente y en general a la ciudadanía. Cuando uno de repente pues no están saliendo las cosas como debe ser, me enfoco y me focalizo mucho en ese tema, en creer que lo que estoy haciendo realmente está cambiando o está aportando para cambiar un poco pues a mi ciudad, a mi estado, a mi país. Y yo creo que esa motivación pues en esos momentos difíciles ayuda mucho, porque es el motor que nos mueve paralelamente con la familia para impulsar este desarrollo, este crecimiento, esta mejora en todos los sentidos. Ahora, también sé muy bien que todos tenemos nuestro rato, nuestra hora de relax. O sea, y el relax puede ser que esté tirado en mi cama, esté en mi hamaca, o puede ser que voy a leer, o si me gusta mucho leer, o voy a ver un rato la televisión, o voy a ver el programa que me gusta. ¿Cuál es tu rato de relax, Patricia? Ándale. Pues realmente son muy pocos ahora, pues obviamente por los compromisos, pero lo que más disfruto es sentarme en la noche con una copita de lo que fuera y ver películas. Ay, qué rico. Y ver una película así específicamente seleccionada, que tenga también una trascendencia. Me gusta ver no cualquier película, sino aquellas películas que versan precisamente mucho sobre los valores y que tienen un mensaje muy trascendental en la sociedad principalmente. Sí, me gusta mucho el cine, me gusta ir también a las salas de cine y también me gusta ver películas, pero pues, desafortunadamente pues el tiempo es muy poco, pero qué rico, ¿no? El estar en relax en ese momento, disfrutando realmente de una película. Ok, ahora, ¿cómo se considera el licenciado Antonio Aranda como amigo? Pues espero que sea considerado por todos los que nos están viendo el día de hoy un buen amigo, porque sí realmente siento que me esfuerzo en ese sentido. Trato, como bien dije hace un rato, de ser congruente. Cuando me comprometo, cuando doy mi palabra con algún compañero, algún amigo, trato de cumplir. Pues si te digo que voy a asistir, pues hago hasta lo imposible por asistir. ¿Sí? Si voy a estar contigo, si te voy a apoyar, trato de igual manera de cumplirlo. Yo creo que esa es la forma en la que tengo y busco que me entiendan o crean que soy su amigo, porque definitivamente el valor de la amistad es uno de los valores más importantes, tú lo sabrás también. Claro, así tú has cultivado muchos amigos en este entorno, claro. Y de la misma manera los amigos son un buen apoyo también en los momentos difíciles, también de ahí se saca mucha motivación, como preguntas anteriormente. La verdad que sí, sin los amigos en verdad no podríamos hacer nada. Y es una familia que uno escoge, ¿no? Y en verdad me puedo decir que sí tengo buenas amistades y buenos amigos, ¿no? Y contar con ellos. Entonces yo te voy a entrevistar, ¿no? ¡Ándale! Va a ser una buena entrevista, pero... Así es. Ahora, por último, ya para dejarte libre de esta entrevista. Yo sé que tú impartes clases en diferentes universidades, ¿sí?
en donde se van a formar, o se están formando futuros servidores públicos o administradores públicos, ¿qué mensaje les puedes tú dar a ellos? Muy bueno también. Fíjate que sí, en mis clases que van relacionadas en las universidades con el servicio público, con la administración pública, creo que después de dar un curso, después de terminar una materia, lo que les digo principalmente es lo siguiente: pues ustedes ya aprendieron algunas bases, ya tienen algunas bases de lo que debe ser un servidor público, de lo que debe ser un administrador público, ejecútenlo en su ámbito de influencia y realmente como que les cedo la estafeta y les digo, a final de cuentas nosotros ya estamos en el gobierno, ya somos servidores públicos de ustedes, de las futuras generaciones y del grado de compromiso que puedan tener en el servicio público, va a depender que todo esto se lleve a realidad. Es como un pase de estafeta para que realmente ellos se sientan comprometidos y que lo que están estudiando y lo que están aprendiendo realmente es el futuro del país. Está en juego el futuro del país, el futuro del Estado y el futuro de prácticamente todas las personas que habitan o coexisten en Yucatán, ¿no? Entonces me es muy grato impartir estas materias porque precisamente puedo transmitirles eso, esas ganas de querer el servicio público, de realmente disfrutar el servicio público y valorar lo que uno está haciendo, ¿no? Porque a veces cuando uno está del otro lado, pues como que, pues ya 2 años van a pasar rápido, pues ya no hago mucho, no. O sea, yo creo que el ritmo de trabajo que trae nuestro gobernador es impresionante. No me acerco mucho a ese impresionante ritmo, pero ahí tratamos de estar atrás, porque realmente hay proyectos, hay muchas agendas que hay que cumplir, concretar, y pues realmente el día a día en Didi pues es de mucho movimiento, de mucha actividad, y realmente estamos comprometidos tratando de alcanzar todas esas metas. Pues ya ven, ya conocen un poco más del maestro Antonio Aranda Correa. Y no me queda más que despedirme y, bueno, agradecer también a lo que es nuestra casa productora Opinión Yucatán. Y que nos vean aquí en nuestra fanpage, Zona H. Me despido de ustedes y agradezco antemano a la presencia de Antonio Aranda. Y hasta luego. Gracias, Tema. Gracias y un saludo al maestro David también Heredia. Que gracias a ustedes que hacen posible esta zona de opinión. Muchísimas gracias. Hasta luego. We'll be right back.